Habíamos hablado hace instantes nada más que continúan las repercusiones sobre la marcha del 21F, tal vez no sobre la marcha, pero sí sobre la revolución que generó en las bases, en los trabajadores, la salida a la calle, el descontento social que hay sobre una gran parte porque hay un deterioro del salario, porque hay despidos. ¿Y qué pasa además también con la CGT? ¿Qué pasa con la representación, ¿no?, sindical en esto? Ese es un punto más que importante, ¿no? Porque la CGT en estos momentos, se puede decir, está fragmentada. Y sí. Bueno, vamos a ver qué. Bueno, de hecho lo reconoció justamente el mismo Acuña, ¿no? Parte del triunvirato, diciendo ya no podemos estar trabajando juntos en claro. esta situación. Vamos a presentar primero a la dama, como corresponde, a Natalia González, diputada del FIT del PST. ¿Cómo te va? Del PTS, perdón. ¿Cómo estás? Buenas Muy tardes. Bien, gracias. Gracias. Daniel Menéndez, de Barrio de Pie, y también Daniel Catalano, secretario general de AT Capital. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. Bien, bien. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les dijo la marcha del 21F? ¿Quién te quiere empezar? ¿La dama? Dale, Natalia. Bueno, nosotros desde el Frente de Izquierda hemos participado de la movilización convocada por la CGT y por los otros sectores convocantes, junto a los trabajadores del Hospital Posadas, a los trabajadores de Río Turbio, a distintos trabajadores que vienen resistiendo a los despidos, como vos decías, y expresó justamente una bronca enorme que hay, que ya se venía gestando en diciembre, ¿no? En diciembre en nuestro país se expresó una bronca enorme, un cambio que evidentemente todavía no se ha podido, el gobierno no ha podido desmontar porque sigue tomando medidas contra el pueblo trabajador, como es los tarifazos. Yo soy docente además, ahora estamos en medio de un debate de la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires, que es el modelo que Macri quiere aplicar, un 15% de tope salarial sin cláusula gatillo, ¿no es cierto? Es decir, estar por detrás de la inflación. Entonces, bueno, toda esa bronca acumulada se canalizó en una marcha enorme que, a pesar de toda la campaña que hizo el gobierno, no pudo amedrentar. Yo considero que si hubiera sido con paro hubiera sido mayor la participación. Y bueno, en ese sentido, nosotros lo que planteamos es que lamentablemente ninguno de los sectores convocantes le ha dado una continuidad a esta movilización con alguna medida de lucha, ¿no es cierto?, que es lo que está planteado, porque justamente es en las calles donde es el lugar donde hay que enfrentar al macrismo. El macrismo le tiene miedo a la movilización. En diciembre hubo una movilización popular enorme y levantaron las sesiones legislativas de febrero que tenían planificadas, ¿no es cierto?, levantaron el tratamiento de la reforma laboral. Entonces, bueno, creo que están dadas las condiciones para profundizar la bronca que se está expresando en los trabajadores y continuar con un paro nacional y medidas de lucha para enfrentar estas medidas del gobierno. Ahora, lo que decía Natalia, se llevó a cabo la movilización, pero ¿cómo siguen? ¿No hay una propuesta de cómo avanzar con esta lucha? Bueno, por eso, yo creo que ahora está planteado, ahora se viene un conflicto muy importante, como te decía, que es el conflicto docente, las paritarias en la provincia de Buenos Aires, y yo creo que hay que rodear a los docentes porque están dando una pelea en defensa de la educación pública, ¿no es cierto?, en defensa de escuelas que están cerrando, el gobierno está cerrando escuelas en este momento. Y está planteado rodear estos conflictos. O sea, Daniel hablaba del conflicto del INTI que hace un mes. Uh-huh. Bueno, los trabajadores del Hospital Posadas, 122 enfermeros, mujeres, sostén de hogar, muchas enfermas, ¿no es cierto?, que han quedado en la calle después de 20 años de trabajo de manera precaria. Bueno, creo que justamente los sindicatos tienen que estar a la altura de esos trabajadores que están en primera fila defendiendo su puesto de trabajo, enfrentando un gobierno que cada vez quiere profundizar más las medidas contra los trabajadores. Entonces creo que hay que estar planteada la necesidad. Bueno, por eso te decía, nosotros fuimos críticos, digamos, de que luego de ese multitudinario acto no se planteara ninguna continuidad, pero está planteado que los gremios continúen. Por eso, bueno, la necesidad de un paro nacional, ¿no es cierto?, como una medida para comenzar un plan de lucha para derrotar. Y ahora se viene además, permitime un minuto, el 8M, ¿no es cierto?, que es una jornada muy importante. Yo creo que incluso el gobierno, previendo también esa situación, ha tomado la iniciativa de plantear el debate del aborto, que se va a expresar ahí también la pelea por el derecho al aborto, pero se va a expresar ahí la pelea en contra de lo que acabamos de ver, de los brutales femicidios, ¿no es cierto?, pero también de las mujeres que están enfrentando una carestía de vida cada vez mayor, ¿no es cierto?, y la pérdida del trabajo. Entonces, bueno, se va a dar una confluencia grande. Los gremios tienen que convocar ese día también a parar para que las cientos de miles de mujeres y trabajadores que quieren pelear por los derechos de las mujeres puedan participar. Uno tiene que hablar sobre el presupuesto que tienen los comedores escolares para los chicos, porque hay muchísimos chicos, esto es una realidad, que van al colegio
porque van a comer o van a tomar la merienda. Muchos son. Dentro de la paritaria, ya que te quiero agarrar a vos porque como sos docente, dentro de la paritaria y de la discusión del salario, el gobierno los culpa a los docentes a hablar solamente del salario. Pero dentro de esa discusión, ¿está, por ejemplo, el ítem de los comedores escolares, de la infraestructura, de la educación del futuro? Bueno, el gobierno se ha negado a discutir eso. O sea, lo que ha convocado el gobierno es la reunión técnica salarial, que es estrictamente sobre el salario, y los gremios docentes y los trabajadores de educación lo que solicitamos es el aumento del presupuesto educativo. Es decir, que eso incluye el salario, pero incluye lo que se destina a la construcción de escuelas. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es donde yo conozco, mínimamente hay que construir 2.600 escuelas para absorber una matrícula de 600, casi 30.000 alumnos que no están escolarizados, entre 4 y 18 años. O sea que jardín, primaria, secundaria. En todos los niveles. Vos te referías al comedor. Hoy el plato de comida de un comedor escolar, que incluye el desayuno y el almuerzo, es de 16 pesos con 40 por alumno, por día, ¿no es cierto? Alrededor de 330 pesos por mes, cuando el propio INDEC estima... Bueno, ahí se relaciona también con lo que decía Daniel, ¿no? Claro. Los hidratos. Exactamente. Sí. Un menú de una escuela está cambiar compuesto de hidratos, de arroz, polenta, fideos, a lo sumo una vez a la semana alguna ración de carne, pero bueno, esa es la alimentación que reciben los chicos. Entonces, bueno, lo que se está planteando es eso. O sea, acá hay un ataque a la educación pública de conjunto, porque por otro lado el gobierno mantiene subsidios a las escuelas privadas y confesionales, la mayoría tienen un subsidio del 80 y 100%, ¿no es cierto? Los comedores de esas escuelas también están subsidiados, pero por otro lado a la educación pública no quiere destinar más fondos. Y no es que no haya plata, porque la provincia de Buenos Aires recibió, gracias al pacto fiscal que se hizo este año, ¿no es cierto?, el gobierno con varios gobernadores, 40.000 millones va a recibir este año en concepto del fondo del conurbano. Entonces, dinero la provincia tiene, es una decisión política de no destinarlo a salud y educación. Reiterame, ¿cuánto es el importe que se tiene en desayuno y el almuerzo? 16,40. Es para las dos comidas, claro. Desayuno y almuerzo. El desayuno es una taza de té o mate cocido con una ración de pan o un alfajor en algunos casos.